Muy buenas noches y bienvenidos, como todos los viernes, aquí a La Pública, al Silbato. Comenzamos con la Sociedad Deportiva Unión África Ceuti, que este sábado a las 12:30 del mediodía en Guillermo Molina puede asestarle un golpe casi definitivo a la Liga. La Sociedad Deportiva Unión África Ceuti sigue imparable en su lucha por conseguir el título de campeón del Grupo Quinto de la Segunda División B del Fútbol Sala Nacional y clasificarse para el playoff de ascenso a Segunda División. Los de Rachi Gadmés sumaron tres valiosos puntos en la provincia de Málaga tras derrotar al Victoria Ken y siguen aventajando al Ejido Fútbol Sala en cuatro puntos con un partido menos que el conjunto de Quique García. Sí, es verdad que después también de casi dos semanas o tres semanas de paro, el equipo tenía buenas sensaciones de entrenamiento, pero necesitábamos trasladarla al campo. Era un partido complicado, ellos apretaban mucho, se estaban jugando el descenso. Nosotros no empezamos muy bien, tuteamos mucho, pero creo que al final lo importante es seguir consiguiendo, seguir sumando y lo hicimos. De tres, que era lo importante, el Ejido estaba perdiendo pero no perdió, así que nosotros tenemos que seguir por nuestro camino y seguir sumando. Este sábado la Unión África Ceuti recibe a las 12:30 del mediodía en el Guillermo Molina al conjunto extremeño del Jerez de los Caballeros Fútbol Sala. Sí, partido complicado porque ya en la primera vuelta también nos jugábamos el primer puesto y empatamos en casa de ellos. Un equipo correoso, que defienden bien, que son fuertes físicamente. Bueno, nosotros tenemos, como he dicho antes, tenemos que seguir por nuestro camino. Nuestro camino es seguir sumando de tres en tres para llegar lo antes posible, conseguir ese título que nos daría el acceso a World Play Yo. Pero bueno, todavía queda un camino largo y esperemos seguir sumando de tres. Los de Rachi Gadmés esperan conseguir la victoria ante los extremeños y aumentar la ventaja ante un Ejido que descansará este fin de semana. Más de 50 niños y niñas están participando en estas vacaciones escolares en la segunda edición del Campus de Fútbol Sala, organizado por el jugador internacional Saúl Olmo, que pertenece al primer equipo de la Sociedad Deportiva Unión África Ceuti. El jugador gaditano se ha mostrado muy satisfecho por la gran acogida que ha tenido esta segunda edición. La verdad que muy contento, como ya he dicho anteriormente, ¿no? Creo que la respuesta de padres, madres e hijos ha sido fabulosa. Seguimos creciendo en un proyecto que, bueno, que llevamos a cabo desde el mes de diciembre y esperemos seguir adelante. Durante todas las mañanas de las vacaciones escolares de Semana Blanca, los más pequeños están disfrutando del fútbol sala con Saúl Olmo, el entrenador del juvenil José Ramón Ruiz Taconi, y con compañeros del primer equipo como Nono y Mario Gallardo, entre otros colaboradores. Pues sí, la verdad que tenemos la suerte también de contar con profesionales como Taconi. Esta mañana también nos echó una mano Mario, compañero mío del Ceutí. Allí estuvo Nono, Quintana. Bueno, no nos aburrimos porque tenemos niños para dar y para regalar. Sí, creo que la técnica es la base de cualquier deporte, de la nuestra, de fútbol sala. Creo que es lo primordial y es lo que intentamos inculcar a los niños desde edades tempranas. Evidentemente no podemos hacer milagros en cinco días. Este trabajo se debe realizar continuamente en los diversos clubes que los niños juegan y nada, y llevarlo a cabo diariamente. Saúl Olmo espera poder seguir realizando esta actividad la próxima temporada. Bueno, también dependerá si sigo el año que viene jugando aquí en el Ceutí. Espero seguir llevando el proyecto a cabo. En caso de que no sea así, bueno, intentaremos también venir de vez en cuando a echar una visita. Los más pequeños están aprendiendo del fútbol sala con todo un internacional y campeón de liga con el Pozo Murcia, como es el actual jugador del Ceutí, Saúl Olmo. Bueno, pues tras la información del fútbol sala, vamos con la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, que la pasada semana derrotó 1-0 al Sevilla C en el Alfonso Murube y ya le saca 4 puntos a sus perseguidores en la lucha por el playoff de ascenso. Sí, yo creo que ha habido dos partes para diferenciar. Creo que en la primera hemos tenido el control total, absoluto del partido. Creo que ellos han estado bastante ordenados en su propio campo y prácticamente no dejaban espacios, ¿no? Pero nosotros hemos tenido la tranquilidad, hemos conseguido el primero y yo creo que el primer tiempo hemos estado bastante bien. El segundo, pues quizás por la necesidad imperiosa de conseguir los 3 puntos, los resultados que también nos estaban acompañando de los rivales y bueno, pues el futbolista también pues consciente de que el último partido que se nos fueron los puntos y quizás el balón quema un poquito. Y el exceso de responsabilidad nos ha pesado a la hora de tener el balón y da un poquito más frescura al equipo, ¿no? También hay que recordar, hombre, que nos enfrentamos a un filial que de los últimos 7 partidos, como hemos dicho anteriormente, pues solo ha perdido 1-0 contra el Cádiz B. Hace 2 o 3 jornadas le ganó a los Barrios, que estaba ahí arriba, ganó la semana pasada 0-2 fuera y llevan 17 de 21 puntos. Llevan una línea ascendente, ¿no?
Y bueno, lo importante, me quedo con los tres puntos y esta categoría, como está demostrando, sigue estando tan difícil como siempre. Estoy de acuerdo con él, ¿no? En estos partidos, pues el que no se juega algo por arriba, se juega algo por abajo, todo el mundo va a muerte. Es difícil puntuar en cada partido y lo importante de hoy, lo dijimos al principio, eran los tres puntos, ¿no? No cometer errores, estar listos arriba y ponernos por delante, y así lo hemos hecho, ¿no? Quizás, yo reconozco que nos falta un poquito más de tener el balón y de frescura en el segundo tiempo, pero bueno, el exceso también de responsabilidad pesa a veces de intentar conseguir los tres puntos. Sí, ellos estaban muy bien ordenados, prácticamente estaban en propio campo defendiendo, incluso perdiendo 1-0, estaban cómodos y estaban buscando alguna contra. En el segundo tiempo se han estirado un poquito más, nosotros no hemos perdido el control del balón, y al perder el control, pues ellos han pegado un paso hacia adelante y a nosotros nos ha costado porque entre el aire que tenemos un poquito en contra, el exceso de responsabilidad, como te he dicho, y el perder el balón, pues nos ha obligado a correr más de la cuenta. David Castro, Polaco, es cierto que después nos acordamos, pero bueno, yo creo que el que ha estado en el campo lo ha hecho fenomenal, ha intentado pues hacerlo lo mejor que ha podido, y es cierto que todas las bajas se notan porque todo entrenador quiere tener a todos los futbolistas disponibles. Son futbolistas importantes, pero bueno, chapó por los que han jugado porque yo creo que han hecho también un trabajo enorme, ¿no? Sí, yo creo que es importante pues mantener portería cero en esta categoría. De cara a todo, ¿no? De cara a Liga, playoff, a todos, ¿no? Después, pues es importante también la capacidad goleadora que está teniendo el equipo. Como tú bien dices, somos el segundo equipo más goleado después del Betis B. Y eso también es un dato importante, ¿no? Esto que estamos teniendo ocasiones, la estamos generando. Y hoy, pues contento también por lo de la portería cero, dos partidos consecutivos, y eso es un dato a tener en cuenta. Sí, los jugadores se ponen y se quitan solos, se ganan el puesto, ¿no? Él lo está, pues, reivindicando a base de goles y a base de darnos puntos, y ahí está, ¿no? Yo creo que él siempre lo ha tenido, esa faceta y esa capacidad. Aparte, está trabajando bastante bien para el equipo y eso me gusta, ¿no? Que después pues se deje el alma en todas y cada una de las jugadas, a su forma y su estilo de juego, pero también con esa complicidad que tiene con los compañeros a la hora de... Todos los partidos son difíciles, es que hacer una quiniela en tercera división es súper complicado, difícil. El Gerena la ha ganado al líder, el Betis ha perdido otra vez en su casa con la plantilla que tiene, el equipo que tiene. Es que la semana pasada el Guadalcacín, colista, descendido, hace 10-12 jornadas, pues le ganó al Betis. Es que vaticinar un resultado en tercera división es complicadísimo, ¿no? Y bueno, contento por los tres puntos y seguimos la pelea. Sí, bueno, el año pasado también nos costó y al final pues vino bastante gente en las últimas jornadas y en el playoff. Y bueno, esperamos que poco a poco pues vayamos llenando un poquito el Murube y se vaya viendo un mejor colorido, ¿no? Yo creo que el aficionado ha sido consciente de la importancia de los puntos, eran conscientes, y así ha sido, ¿no? Yo prefiero pues no hacer un partido tan espectacular como el día del Gerena, que tuvimos creo que 12 ocasiones de gol, y terminar empatando un partido que podíamos haber ganado perfectamente 5-0, 5-1 o 6-1. Quizás pues no hacerlo tan brillante como ha sido el segundo tiempo, pero conseguir los tres puntos. Así es, sí que es verdad que los dos equipos hemos tenido pocas ocasiones. Sí que es verdad que el primer tiempo el Ceuta ha sido muy, muy superior a nosotros, tanto en juego como a nivel de ser competitivo y de querer llevarse el partido. Pero nosotros sí que es verdad que en el segundo tiempo hemos mejorado, hemos dado un pasito hacia adelante. Pero como usted ha dicho, un partido con muy poco fútbol, pocas ocasiones y partidos de detalle. Ese pequeño detalle a balón parado, que Prieto ha cogido el rechace y al final por ese detalle se lleva los tres puntos. Sí, creo que hemos tenido demasiado respeto al rival, y es verdad que el primer tiempo hemos tenido un poco de la sensación de que nos costaba hilar tres pases, llevarnos la segunda jugada, los duelos. Hemos tenido un primer tiempo que hacía tiempo que no lo teníamos. Segundo tiempo hemos mejorado, como he dicho antes, y nos quedamos con eso, con la sensación positiva de que hemos podido arañar un punto aquí en este campo que es tan difícil. Eso ha sido lo que ha marcado un poco, que sí es verdad que llegábamos a tres cuartos con facilidad porque ellos dieron un paso atrás, pero no hemos estado finos ese último pase, ese centro lateral, ese...
ese control que te da un poco de ventaja, no hemos estado finos. Por eso creo yo que también nos ha perjudicado en el resultado, porque si es verdad que hemos tenido dos o tres acciones ahí dentro de área que si hubiéramos estado más acertados hubiéramos hecho más daño. Sí que es verdad que he visto partidos de Ceuta que han estado mucho más brillantes. Creo que también no podemos sacar conclusiones en partidos. En los últimos partidos los equipos tienen muchas exigencias, ya sea la presión de entrar en play-off o la presión de no perder la categoría. Pero sí que es verdad que es un equipo muy bueno. La gente que tiene arriba son gente que son determinantes. Incluso ahora estos últimos partidos con Dani Guerrero, que está ahora en su mejor momento, hace al equipo un poco más agresivo, más vertical, más competitivo. Y sobre todo la gente que tiene por dentro. Hoy tenía bajas importantes, pero aún así es uno de los equipos que debe de estar arriba. Y que tienen jugadores para ello. Sí, ellos juegan con el, pero casi todos los partidos en tercera son así. Ellos juegan con el resultado. Con 1-0 ven que nosotros tampoco reaccionamos, tampoco deben de arriesgar. Pero sí que es verdad que esperaba un poco más de peligro en las áreas y no ha sido. No sé si ha sido por el juego rácano del Ceuta, como usted dice, o por el trabajo defensivo que nosotros hemos hecho. Sí, veníamos de una buena dinámica y incluso de un juego bueno. ¿Qué pasa? Que es verdad que ahora el calendario te mata un poco, tienes que venir a Ceuta, tienes que ir a Utrera, a casa del líder, y eso te hace ir a ese terrenal que al final son equipos que son superiores porque por experiencia, por jugadores con mucha calidad. Y nosotros sí que es verdad que somos un equipo que estamos en formación, pero tenemos que salvarnos. Y es verdad que por pequeños detalles estamos perdiendo los partidos. La semana pasada erramos un penalti en el minuto 85, que eran los tres puntos que nos sacaban de ahí. Pero sí que es verdad que los siete últimas jornadas, de estar a 8 puntos la salvación, estamos a 1. Yo no sé ahora los resultados de los rivales, pero yo tengo toda la confianza de que este grupo va a sacar al equipo y el año que viene el Sevilla se va a estar en tercera. También hemos hablado en este silbato con el capitán Jaime, tanto de la victoria ante el Sevilla C como del próximo encuentro del Ceuta este domingo a las 12:30 de mediodía ante el Coria. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club consiguió una importante victoria ante el Sevilla C, que le sitúa en el tercer lugar de la clasificación con 4 puntos de ventaja con el quinto clasificado. Los caballas debían vencer en la primera de las 6 finales que le quedaban de aquí al final de curso y lograron 3 puntos vitales en la lucha por asegurarse la participación en los playoffs de ascenso. Un golazo espectacular de Antonio Prieto fue suficiente para conseguir los 3 puntos ante el equipo de Lolo Rosano. Sí, muy importante, ¿no? Porque yo creo que ya cada partido es una final. Ya queda una menos, quedan 5, ¿no? Esta pues la hemos sacado adelante, 3 puntos más y seguimos en playoff, ¿no? Que es lo importante. Sí, pero yo creo que aquí en esta categoría ningún rival fácil, ¿no? Y sobre todo un Sevilla que los niños corren mucho y han sufrido hasta el final, ¿no? Y hay partidos que toca sufrir, este partido va tocado y muy bien, sobre todo hay que quedarse con los 3 puntos que se quedan aquí. La agrupación deportiva Ceuta, tras el inesperado empate ante el Jerez hace 2 jornadas, ha conseguido 6 puntos consecutivos con 5 goles a favor y ninguno en contra, volviendo a ser un conjunto muy sólido en defensa. No, yo creo que todo el equipo, ¿no? Yo creo que todo el equipo está trabajando muy bien, el partido Lucena muy bien, esto igual, ¿no? Yo creo que hay que ir sumando de 3 en 3 para intentar pues meterse los playoffs cuanto antes y por qué no pues aunque es muy difícil, ¿no? Pero mira, pues los puestos de arriba. Jaime Morales, capitán de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, quiere felicitar a Antonio Prieto por el gran momento goleador por el que atraviesa el 9 caballa. La verdad que sí, ¿no? La verdad que tenemos suerte, ¿no? Tenemos suerte que esté así y que siga la racha, ¿no? Yo creo que si él sigue metiendo goles, pues nosotros vamos a seguir estando arriba y lo que te he dicho, ¿no? Muy contento, 3 puntos importantes y está ahí pelea por los puertos de arriba. Este domingo a las 12:30 del mediodía en el Estadio del Guadalquivir, la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club afronta una peligrosa salida ante el Coria. Los caballas necesitan puntuar para mantener la ventaja y asentarse casi definitivamente en puestos de playoff. Yo ya pensé en Coria. Rival muy difícil, ¿no? Yo creo que ya todos los rivales son difíciles, ¿no? Y nada, igual, entrenar como toda la semana, entrenar fuerte y a intentar ganar allí. Los caballas esperan conseguir la tercera victoria consecutiva antes del descanso de Semana Santa.
La Federación de Tenis de Ceuta ha convocado a la segunda Liga de Tenis Ciudad Autónoma de Ceuta, destinada a jugadores y jugadoras federadas en las categorías absoluta masculino y femenino, y también en veteranos más 40, masculino y femenino, también en primera y segunda categoría. Una competición que se regirá según el reglamento oficial de la Real Federación Española de Tenis y que sumará puntos en el ranking nacional en función de los resultados cosechados por los jugadores inscritos. Las inscripciones se formalizarán exclusivamente a través de la página web www.fdceuta.com/torneos, una liga que ofrecerá a los jugadores inscritos la regularidad necesaria para mantener la ilusión en una modalidad deportiva que tantos éxitos ha brindado al deporte español, puesto que la liga regular será de todos contra todos, jugándose un enfrentamiento por semana al mejor de tres sets con super tiebreak a 10 puntos en caso de jugar el tercero. La liga regular comenzará la semana del 29 de abril y culminará la semana del 23 de junio de 2019. Habrá trofeo para los campeones y subcampeones de cada categoría, sorteos, regalos de material deportivo y placa Fair Play al mejor jugador en cada categoría.
Yes.